y ya la única cuestión a dilucidar era la pena a aplicar por los mismos. Entonces es donde ha habido discrepancia entre las acusaciones y la defensa, pero él ha reconocido los hechos. Bueno, que pues una cuestión a valorar por el tribunal, si bien efectivamente no existía una necesidad racional de los medios empleados para que pueda apreciarse una legítima defensa, con lo cual, porque uno iba armado y los otros no. Pero bueno, sea como fuere, eso y alguna cuestión más relativa a su declaración, pues es lo que me puede servir. Y el hecho de que las acusaciones solicitan el máximo de lo que pueden solicitar, pues yo creo que hay una horquilla de pena lo suficientemente holgada para que bueno, si no se aplica el máximo y si no se aplica el mínimo, pero bueno, insisto, hay por lo menos más de 8 años de prisión entre el mínimo y el máximo que se puede aplicar, aún tomando en consideración los agravantes que han sido admitidas por la defensa. Pues a ver, supone el inicio de toda esta pesadilla, porque los hechos del día 5 no se pueden explicar sin los del día 14, ni los del día 14 se pueden explicar con estos del día 5. Esperamos que en este juicio que se acaba de celebrar, pues bueno, que le caiga la máxima pena que sea posible. Y insisto, eso sea el comienzo de una condena mayor, que es la que tenga que padecer por los hechos del día 14. Pues todo lo que se está viviendo este día, que son los hechos únicamente del día 5, pues el día 14 esto puede ser, para las familias puede ser inaguantable. Entonces, hacer sufrir o hacer aguantar ese vía crucis judicial que tú muy bien dices a unas familias que ya de por sí han tenido que soportar 2 años de pérdida de sus hijos, de sus maridos, de sus hermanos, que están pidiendo pruebas que no les hacen caso, que rechaza la jueza, que están pidiendo responsabilidades a los responsables políticos, se las están negando. En Italia los hechos fueron completamente idénticos a los de aquí, los de España. En Italia se juzgó a este tío una vez por todos los hechos, porque confesó los dos hechos, hay pruebas de los dos hechos, se cometieron en días muy consecutivos. O sea, motivos para hacer sufrir, yo hablo de las familias porque a nosotros es realmente lo que nos importa, a las familias, pues bueno, la verdad que se podía haber hecho de otra manera. ¿Cómo lo vas a hacer?